chicas, buenos días. Hoy os saludamos desde el coche, os damos los buenos días. Bueno, tenemos el médico del peque, que ahora iremos, pero primero tenemos que parar a hacer un recadito. Y nada, chicas, que eso, que bienvenidas a un blog más, y que feliz día, y que espero que os guste, y os quedéis, y os suscribáis, y le deis like, y lo compartáis, pero sobre todo que os guste. Así que, chicas, allá vamos. La pelota de la bandera de Reyes. ¡Dámela! ¡Dame el gol! ¿Me lo traes? ¿Qué te vas a caer? ¡Hola! Por aquí, que te la pegas. ¡Brian! ¡Adiós, Brian! ¿Y este qué? Que no me ha dormido nada. ¿Sabes qué me ha hecho hoy, tía? ¿Qué? Tía, que coge, tía, se despierta y va a despertarme, me ha puesto el pañal que se había cagado en la cara. Sí, hombre, Brian. Sí. Con toda la caca, que sí, Brian. Como diciendo, despiértate ya, hostia, tía, pero como la mala leche. Está maico, ¿eh? Está maico. Dice, uy, ¿qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Igual que esto, esto de ahí, pero esto no te lo dan, no puedes cogerlo. Mira, eso está bien para ponerme sal, yo para ir. Mano de esta chica. Y veremos, ahí va el Cayetano llegando a la casa. La Juliana, ya harta, ¿eh? Juliana, explica un poco tu obra de arte, ¿qué has hecho? No, yo no he hecho ninguna obra todavía. Claro, es que la he hecho yo. Claro, a ella se le olvida todo menos tanta decoración. Para que vayan viendo el avance. Esperad, que os voy a enseñar todo el repertorio que compra la señora esta. Mirar, hay un montón de adornos ya, ¿no? Aquí en la casa, ¿no? Un montón de adornos. Bueno, bueno, bueno. Pues esta hoy se le ocurre ir al Lidl a comprar más. ¿Para qué? Nadie sabe la respuesta. Todo, todo, todo. Esto para tirarlo ya. Y esta lamparita. ¿A qué? Cuidado, míralo. Que la tele no se toca. Le doy para pasar. Qué moflete. No me va a grabar a mí. No, no. Eso está, todavía no está terminado, cara, para que grabe. Es para que vayan viendo el avance. Sí, hombre, no, pues que avance, sí, hay que desbaratarlo. ¿Qué están hablando, no? Ayer hiciste una paella. No, no voy a llegar yo aquí. Ahora yo llegué a las 2 por ahí, ¿no? Voy a llegar a las 3 y pico. Mira, dítele. Chicas, son las 10 de la noche.
y nos vamos a casa. No habéis visto al médico porque al final nos han cambiado la cita. Así que ya lo veréis más adelante. Pero que el peque ya está genial. Ay, bueno, os voy a dejar porque lo llevo con una mano y no lo puedo tapar bien. Venga. Chicas, bueno, ya estamos en casa, me falta desmaquillarme, ya llevo el pijama puesto. ¡Junior! Bueno. ¡Junior, eso no! ¡Eso no! ¡No te rías así, eso no! Que va donde no tiene que ir. Bueno, chicas, a ver, eso, el médico nos han cambiado la cita, tenemos que ir más hacia adelante en unos días, aunque seguramente lo lleve de urgencias para que lo miren y ya está. Y anulo la cita, porque ya está bien, la verdad. Yo creo que no es laringitis al final, yo creo que es pues tipo ya está, porque él ya ni se queja, nada, 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 nada. Bueno, eso para empezar. Después, este vídeo ha sido así un poquito cortito y todo eso, porque es que os muestro lo que hemos hecho y la parte que puedo enseñar, ¿vale? Bueno, ¿qué más os tengo que decir? Así. Voy a esperarse, que os voy a decir dónde nos vamos de viaje, ¿vale? Esperarse un minuto. Bueno, chicas, el papi está demasiado ocupado, así que nosotros dos os vamos a decir dónde nos vamos de viaje. Bueno, como ya os dije, Pipe. Bueno, nosotros tres. Como ya, nosotros tres, que sí, que sí. Como ya os dije, no es un sitio muy lejano. Y al final solo. Bueno, eso, no es un sitio muy lejano. Es una hora y media de ida, una hora y media de vuelta. Vamos en avión, es fuera de España. Y bueno, nos vamos a Francia. En especial a Toulouse. No sé si sabréis dónde es. Es una ciudad de Francia. También la llaman la ciudad rosa. Yo no sé cómo explicaros, ya os iré contando poquito a poco las cositas, ¿vale? Eso. Y bueno, ¿cuándo nos vamos? Que eso me lo habéis preguntado muchas también, que cuando nos vamos de viaje, que si para Navidad, que si para Nochevieja. Bueno, no nos vamos ni para Navidad ni para Nochevieja. Aún os lo voy a decir. Es que quiero que este regalo tan bonito y que este viaje tan bonito tenga esa pizca de intriga. ¿Vale, chicas? Pero bueno, por lo menos ya sabéis para este el regalo, que es que nos vamos de viaje. Y si tú no te vienes, guapo, tú no te vienes. Tú no te vienes. Tú a la guardé. ¡Madre mía! Bueno, eso, ya sabéis cuál es el viaje. ¿Cuál es? O sea, cuál es la sorpresa y dónde nos vamos de viaje. Y bueno, chicas, también os quiero pedir un favor a todas las mami que estéis ahí, que os encante viajar. Por favor, darme consejos para viajar con bebés, sobre todo en avión, qué hacer, porque no tengo ni idea. Cosas esenciales para llevarnos, lo que sea. Gracias de antemano. Y bueno, chicas, bueno, vamos a hacer acampado en el salón, así que está esto súper revolucionado. Ven, Gordi, saluda, que no te han visto hoy. Hola. Ven. Saluda. Diles dónde nos vamos de viaje, ven. ¿Dónde nos vamos de viaje? A Toulouse. A Toulouse. Y bueno, chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya encantado, que hayáis pasado un feliz vlog más 10 con nosotros. Y el nene. Bueno, y ya es momento de cortar, así que chicas, nos vemos mañana.